Nieve intensa desde primeras horas de la mañana que ha obligado a circular con precaución en numerosos tramos de la red provincial. Esta vez las previsiones sí han acertado. Parece que el temporal que otras veces ha pasado rozando nuestra provincia esta vez ha decidido quedarse, ya que desde primera hora de la mañana nieva con ganas. Estamos en alerta naranja, la cota de nieve se sitúa en los 600 metros. Se prevén temperaturas entre los 3 grados y el 1 bajo cero, así que lo mejor, quedarse en casa. A pesar del temporal, se ha vivido con relativa normalidad en las redes principales de carreteras. La Nacional 1 se cerraba al paso de camiones en Aranda de Duero de las 5 de la mañana a las 7 para limpiar la vía. Sin embargo, la intensidad de la nevada ha dejado numerosos problemas en más de 50 puntos de la red provincial y ha afectado al normal desarrollo de las clases en 17 centros educativos de la provincia. Se han dado las instrucciones oportunas para que nuestro operativo de limpieza de carreteras esté funcionando absoluta y plenamente. Hubo tratamiento preventivo también mediante el esparcimiento de fundentes y de sal. Y la normalidad, pues podemos decir que dentro de la nevada que está cayendo, pues por ahora es razonablemente absoluta. A pesar de las previsiones, los accesos a la ciudad sí han registrado problemas. Además, bueno, yo vengo de Soria y hasta Burgos bien, o sea, Soria había venido sin nieve, pero luego de Burgos para acá esto está bastante mal. Ajá. Ahí en la circunvalación estaban los camiones parados que no podían subir, de la carretera hasta que viene la Nacional 1 no podían subir arriba. Estaban parados, que pasaron aquí de nieves y que tirar para arriba. Dentro de lo que cabe se esperaba más o menos, pero no así tan de repente. De momento tan solo están cerrados los puertos de Estacas de Trueba, La Silla y Lunada. No salgan a la carretera si pueden evitarlo.